pareció interesante la propuesta, los artistas con los que compartíamos cartel en estos tres días. Entonces, nada, está buenísimo venir a tocar con una entrada popular y tratar de que nos vea la mayor cantidad de gente posible. Así como dijeron sí a Tarajal, ¿es posible decir un sí a Cosquín este año? Sí, sí, ya está confirmado, vamos a estar cerrando Cosquín en febrero. Y también es una alegría enorme volver después de 5 años. Habíamos decidido no ir por un tiempo para poder ir a tocar a todas las ciudades y pueblos de alrededor, pero es un festival muy importante, creo que el más importante de los que quedan y el más federal. Entonces está buenísimo que nos lleguen otra vez. Parte de la cultura uruguaya, es muy fuerte la presencia de la murga en todo el Uruguay, además que el carnaval es muy largo, dura muchos meses, los meses de verano, entonces está muy arraigado en la gente y en la sociedad. Así, de esa manera, en algunas canciones decidimos tomar el género y tocar canciones con ese género, pero lo sentimos de adentro porque bueno, es algo que se escucha mucho, hemos compartido con muchas murgas y tenemos muchos grupos amigos, murgas amigas, y siempre quiero contar con la presencia de ellos en algún concierto en vivo, quizás alguna otra vez lo vamos a ver. La primera vez que fuimos fue en 2003 y tocamos a las 4 de la tarde con el sol de frente y 10 personas adelante. Y hoy en día tener la oportunidad de cerrarlo, vemos todo lo que pasó en el medio, digamos, que no fue de un día para el otro, sino que hicimos todo el camino que hace cualquier banda de Argentina que tiene la suerte de ir creciendo, digamos. Entonces lo disfrutamos con mucha alegría porque hemos trabajado mucho para esto. Hacemos el esfuerzo de no repetirnos. Obviamente que como somos nosotros, hay cosas que nos salen y no nos damos cuenta, quizás que nos estemos repitiendo, pero hacemos el intento de no. Pero hay algunas canciones, por ejemplo, que algunas letras tienen que ver con algo que se escribió en otro momento y quizás no fue dicho con las palabras correctas. Entonces hay situaciones que a veces no se van resolviendo, que te siguen inquietando y que puedes volver a hacer una canción sobre esto. We'll be right back.
Bueno, estamos en un momento de pleno shows. Grabamos el disco el año pasado y salió el año pasado, así que este año va a ser exclusivamente de shows. Y el año que viene también va a ser de shows, ya que así lo decidimos, porque grabamos un disco cada 2 años, se dio ocasionalmente, pero cada 2 años grabamos un disco, y esta va a ser la primera vez, digamos, en la carrera de la banda que no vamos a grabar el disco el año que viene, y vamos a seguir tocando, porque como que se expandió el parámetro de shows y de lugares a visitar. Entonces tenemos que cumplir con todos esos lugares, y el año que viene no vamos a grabar, así que vamos a seguir tocando todo este disco y para cerrar. Hacer lo que nos gusta, solamente lo que nos gusta, encontrar la gente correcta con la cual tocar, y cuidar el grupo humano, que eso es lo más importante, aparte de la perseverancia. Después puedes tener suerte y estar en el lugar correcto en el momento indicado o no, eso ya no se maneja, y no puedes manejar tampoco el gusto de la gente, así que hay que intentar hacer lo que a uno le gusta y después ver.